Roberto Carlos Cortés cumplió como jugador profesional y a sus 42 años tiene un nuevo rol. Jodiendo, man, salen a divertirse. Que ustedes son grandes. Dios está con los dos equipos. Pero Dios los bendiga y vamos a hacer un gran reto. Ya como entrenador vos tenés que meterte de lleno, planificar una semana, planificar un mes o planificar 3 meses. A veces cuando suspenden un partido te dañan toda la planificación de una semana, entonces volvés a tener que retomar y cambiar todo. Entonces es un rol totalmente diferente. Tuvo experiencias dulces y amargas en el fútbol. Ahora comparte sus consejos a las nuevas generaciones que seguirán sus pasos. Y ya con estos jóvenes que ya son de 17, 18, 19, también es jodido porque en estos momentos las fiestas, las mujeres y los pelados de ahora en día no son como muy centrados de lo que están viviendo, no valoran de lo que tienen el talento. Entonces es complicado saber llevar eso, pero yo creo que me considero que tengo un buen manejo de grupo. Actualmente trabaja como asistente técnico con la Fundación Deportiva Selecta, en convenio con la Escuela de Fútbol de Teo Gol en Barranquilla, pero tiene en sus planes llegar más lejos. Yo quiero ser el uno, yo quiero ser director técnico.